have great pleasure in welcoming the Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Narendra Modi, and I invite him to address the Assembly. Mr. Prime Minister. Fue un día histórico cuando el primer ministro Narendra Modi se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mundo decidió rendir homenaje a la gloriosa práctica del yoga, brindándole un reconocimiento internacional formal. Yoga, hamari purantan paramparik amulya den hai. Yoga, man va sharir, vichar va karma, sanyam va uplabdhi ki ekatmata ka tatha manav va prakruti ke beech samanjas ka murt roop hai. Yeh swasth va kalyan ka समग्र दृष्टिकोण है योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भारत की पहल पर 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया 27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा को संबोधित करते हुए ये चाहा था कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए मात्र 75 दिनों में 177 देशों के सहसंयोजक बनकर ये प्रस्ताव पारित हुआ और ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान बना कि 177 देश सह प्रायोजक बने योग केवल व्यायाम नहीं है योग एक तनावग्रस्त व्यक्ति का तनाव वापस लेता है दूर करके उसे तनाव रहित बनाता है योग अशांत मन को शांत करता है इसलिए आइए हम सब योग को अपनाएं अपना मन भी शांत करें और विश्व शांति के मार्ग पर आगे बढ़ें योग भारत की सांस्कृतिक विरासत है हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों द्वारा मानव शरीर मस्तिष्क एवं आत्मा के समग्र उत्थान हेतु योग पद्धति और साधना का विकास किया गया है आज योग पूरे विश्व में फैल रहा है और इसके विस्तार के पीछे अनेक योग गुरुओं का योगदान रहा है योग के द्वारा पूरे विश्व में लोग आरोग्यवर्धक और रोग निदान का लाभ उठा रहे हैं विश्व योग दिवस के सफल आयोजन हेतु मेरी शुभकामनाएं El yoga es principalmente una disciplina espiritual basada en una ciencia extremadamente sutil. Es un arte y ciencia para una vida saludable. La palabra yoga deriva de la palabra sánscrita yug, que significa juntar o unir. Según las escrituras yógicas, practicar yoga lleva a la unión de la conciencia individual con la conciencia universal. Esto indica un equilibrio perfecto entre mente y cuerpo, ser humano y naturaleza. El origen de la ciencia del yoga se remonta a miles de años en el tiempo, mucho antes de que naciesen los primeros sistemas religiosos o de creencias. Según el saber popular sobre el yoga, Shiva, el primer yogi o adiyogi, transmitió su amplio conocimiento a sus siete discípulos, los famosos saptarishis o siete sabios. El yoga se practicaba en el período prevédico. Pero fue Maharishi Patanjali, conocido como el padre del yoga moderno, el que sistematizó y codificó las prácticas del momento mediante sus Yoga Sutras. Más tarde,
Muchos maestros de yoga contribuyeron a la preservación y el desarrollo del yoga, así como la expansión de esta maravillosa actividad. Existen diferentes escuelas de yoga. Estas incluyen Gana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Patanjala Yoga, Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Dhyana Yoga, Mantra Yoga, Laya Yoga, Yoga Jainista, Yoga Budista, etc. Cada escuela tiene su propio enfoque y sus prácticas, que llevan a la finalidad y objetivos últimos del yoga. Estas son algunas de las sadhanas o posturas de yoga más practicadas. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, Bandhas y Mudras, Satkarmas, Yutahara, Mantra Japa y Yukta Karma. Durante las prácticas yógicas deben seguirse las siguientes orientaciones. Antes de la práctica. La práctica yógica debe realizarse en una atmósfera sosegada y en silencio, con mente y cuerpo relajados. Debe realizarse con el estómago vacío o ligero. Si se siente débil, tome un poco de miel disuelta en agua tibia. Es preferible llevar ropa de algodón ligera y cómoda para facilitar los movimientos corporales. Si padece una enfermedad crónica, dolor o problemas cardíacos, debe consultar a un médico o terapeuta de yoga antes de practicar el yoga. Durante la práctica, las sesiones de práctica deben empezar con una oración o invocación, ya que esto crea un ambiente favorable para relajar la mente. Los ejercicios de yoga deben realizarse despacio, de una manera relajada, siendo consciente del cuerpo y de la respiración. No contenga la respiración, a no ser que así se indique. No tenga el cuerpo tenso, ni realice movimientos bruscos. Adapte la práctica a su propia capacidad. La sesión debe terminar con un silencio profundo o el mantra Shanti Pa. No puede comer ni darse un baño hasta 20-30 minutos después de la práctica. Bienvenido al mundo del yoga. Bienvenido al mundo de la sabiduría, que es tan relevante y beneficiosa hoy en día como lo era hace miles de años. Sanjana na upasate.
Bienvenido al mundo del yoga. Empezaremos la sadhana de yoga con chalana kriyas o ejercicios de distensión para aumentar la microcirculación. Ejercicios de cuello. Flexionar el cuello hacia adelante y hacia atrás. Nos colocamos en postura de alerta. Separamos los pies holgadamente y colocamos los brazos en la cintura. Exhalamos e inclinamos la cabeza hacia adelante despacio, intentando tocar el pecho con la barbilla. Inhalamos, inclinamos la cabeza hacia atrás sin forzar y regresamos con una inhalación. Inclinar el cuello a derecha e izquierda. Exhalamos. Inclinamos la cabeza lentamente hacia la derecha. Acercamos la oreja lo máximo posible al hombro. Inhalamos. Llevamos la cabeza a la posición inicial. Exhalamos. Inclinamos la cabeza hacia la izquierda. Inhalamos. Volvemos a la posición inicial. Giros a derecha e izquierda. Exhalamos. Giramos la cabeza con cuidado hacia la derecha, de tal manera que la barbilla quede en línea con el hombro. Inhalamos. Llevamos la cabeza a la posición inicial. Exhalamos. Giramos la cabeza hacia la izquierda. Inhalamos y volvemos a la posición inicial. Rotación de cuello. Inclinamos la cabeza hacia adelante intentando tocar el pecho con la barbilla. Inhalamos. Rotamos la cabeza despacio en el sentido de las agujas del reloj. Exhalamos mientras bajamos. Rotamos la cabeza en sentido contrario a las agujas del reloj. Sentimos el estiramiento alrededor del cuello, el calentamiento de las articulaciones y músculos del cuello y la liberación de tensión en esta zona. Las personas con dolor de cuello y espondilosis deben hacer el ejercicio con cuidado. Giro de torso. Separamos las piernas unos 60 centímetros. Levantamos los brazos a la altura del pecho con las palmas frente a frente. Exhalamos. Giramos el cuello hacia el lado derecho, de tal manera que la palma izquierda toque el hombro derecho. Volvemos con una inhalación. Ahora exhalamos. Giramos el cuerpo hacia el lado izquierdo, de tal manera que la palma derecha toque el hombro izquierdo. Volvemos con una inhalación. Repetimos, lentamente junto con la respiración. No debe hacer este ejercicio si padece trastornos vertebrales y discales, ni durante la menstruación. Nos relajamos en postura erguida. Movimientos de rodilla. Inhalamos. Levantamos los brazos a la altura de los hombros. Exhalamos. Flexionamos la rodilla si nos ponemos en cuclillas. Inhalamos y estiramos el cuerpo. Repetimos dos veces. Este ejercicio fortalece las articulaciones de las rodillas y de la cadera. Evítelo si padece artritis aguda. Exhalamos mientras bajamos las manos. Pasamos ahora a las asanas de yoga. Tadasana. Tada significa palmera. Separamos los pies 5 centímetros. Entrecruzamos los dedos de las manos y giramos las muñecas hacia afuera. Inhalamos. Levantamos los brazos hacia arriba y los colocamos en línea con los hombros. Levantamos los talones del suelo y mantenemos el equilibrio sobre las puntas de los pies. Nos quedamos en esta posición durante 10-15 segundos. Esta asana aporta estabilidad al cuerpo, alivia la congestión de los nervios raquídeos y corrige las malas posturas. Exhalamos, bajamos los talones, separamos las manos y colocamos los brazos en paralelo al torso. Volvemos a la posición erguida. Vrikshasana. Vriksha significa árbol. Separamos los pies 5 centímetros. Fijamos la mirada centrados en un punto al frente. Exhalamos
Flexionamos la pierna derecha y colocamos el pie en el interior del muslo izquierdo. El talón debe tocar el perineo. Inhalamos, estiramos los brazos hacia arriba y juntamos las palmas. Permanecemos en esta posición de 10 a 30 segundos y respiramos con normalidad. Este ejercicio mejora la coordinación neuromuscular, la resistencia y la atención. No debe realizarla si padece artritis u obesidad. Exhalamos y bajamos los brazos y el pie derecho. Repetimos la asana. Doblamos la pierna izquierda y colocamos el pie en el muslo derecho. El talón debe tocar el perineo. Inhalamos. Estiramos los brazos hacia arriba y juntamos las palmas. Nos relajamos. Padahastasana. Pada significa pie y hasta significa mano. Inhalamos lentamente y levantamos los brazos. Estiramos el cuerpo desde la cintura. Exhalamos y nos inclinamos hacia adelante hasta que la palma quede completamente apoyada en el suelo. Mantenemos esta postura final de 10 a 30 segundos. Cada persona debe flexionar la espalda según su flexibilidad. Ahora inhalamos. Subimos lentamente a la posición vertical y estiramos los brazos por encima de la cabeza. Exhalamos y volvemos despacio a la posición inicial en orden inverso. Nos relajamos. Ardha Chakrasana. Sujetamos la espalda por la cintura. Exhalamos. Echamos la cabeza hacia atrás. Estiramos los músculos del cuello y nos inclinamos hacia atrás desde la zona lumbar. Nos relajamos respirando con normalidad. Mantenemos la postura de 10 a 30 segundos. Ardha Chakra flexibiliza la columna vertebral y fortalece los nervios raquídeos. También mejora la capacidad respiratoria. Inhalamos, subimos despacio y nos relajamos. Si sufre de hipertensión, flexiónese con cuidado. Trikonasana. Trikona significa triángulo. Separamos los pies holgadamente. Lentamente, subimos los brazos hacia los lados hasta que estén horizontales. Exhalamos. Nos inclinamos despacio hacia el lado derecho y colocamos la mano derecha justo detrás del pie derecho. El brazo izquierdo queda recto, en línea con el brazo derecho. Permanecemos en la postura de 10 a 30 segundos, respirando con normalidad. Esta postura previene los pies planos, fortalece las pantorrillas, los muslos y la cintura y da flexibilidad a la columna vertebral. Mientras inhalamos, subimos lentamente. Repetimos con el lado izquierdo. Evite esta postura si padece de hernia discal o ciática, así como tras una cirugía abdominal. No debe forzar más allá de sus capacidades. Bhadrasana. Ahora nos preparamos para las posturas sentadas. Bhadrasana. Bhadra significa firme. Nos sentamos erguidos con las piernas estiradas hacia adelante. Ponemos las manos al lado de las caderas. Esto es Dandasana. A continuación juntamos las plantas de los pies. Exhalamos y juntamos las manos bajo los dedos de los pies. Acercamos los talones lo máximo posible a la región perineal. Esta es la posición final. La mantenemos durante unos instantes. Bhadrasana mantiene el cuerpo firme y equilibra la mente.
Ahora estiramos las piernas y pasamos a Virramasana. Evite este ejercicio si sufre de artritis o ciática grave. Ardha Ustrasana. Ustra significa camello. Nos colocamos en Dandasana. Flexionamos las rodillas y nos sentamos sobre los talones. Los muslos quedan juntos y los dedos gordos de los pies se tocan. Colocamos las manos en las rodillas. Esto es Vajrasana. Ahora iniciamos Ardha Ustrasana. Inhalamos y nos levantamos sobre las rodillas. Exhalamos. Colocamos las manos en la cadera con los dedos hacia abajo. Mantenemos los codos y los hombros paralelos. Inclinamos la cabeza hacia atrás y estiramos los músculos del cuello. Inhalamos y flexionamos el torso hacia atrás sin forzar. Exhalamos y nos relajamos. Esta es la posición final. Inhalamos y nos erguimos. Exhalamos, bajamos las manos y nos sentamos en Vajrasana. Evite esta asana en caso de lesiones abdominales, vértigo y embarazo. Sashankasana. Sashanka significa liebre. Separamos bien las rodillas. Los dedos de los pies se tocan. Ponemos las palmas entre las rodillas. Exhalamos y las estiramos al máximo. Nos inclinamos hacia adelante y apoyamos la barbilla en el suelo. Mantenemos los brazos en paralelo. Miramos al frente y mantenemos la postura. Esta postura ayuda a reducir el estrés y la ira. Inhalamos y subimos. Exhalamos y volvemos a Vajrasana. Estiramos las piernas y volvemos a Virramasana. Las personas que padezcan osteoartritis deben realizar el ejercicio con cuidado. Vakrasana. Vakra significa torcido. Flexionamos la rodilla derecha y colocamos el pie derecho al lado de la rodilla izquierda. Pasamos el brazo izquierdo por encima de la rodilla derecha y colocamos la palma al lado del pie derecho. Exhalamos, giramos el torso y el cuello hacia la derecha. Permanecemos cómodos en la postura. Giramos la cabeza hasta la posición inicial. Retiramos las manos con una exhalación. Estiramos las piernas. Volvemos a Virramasana y nos relajamos. Esta asana aumenta la flexibilidad de la columna vertebral. Ayuda a superar el estreñimiento y la dispepsia. También contribuye al tratamiento de la diabetes. Repetimos lo mismo con el otro lado. Giramos la cabeza hasta la posición inicial. Retiramos las manos con una exhalación. Estiramos las piernas. Volvemos. Y nos relajamos en Virramasana. Bhujangasana. Ahora nos preparamos para las posturas pronas. Bhujangasana. Bhujanga significa serpiente o cobra. Nos tumbamos boca abajo, apoyamos la cabeza sobre las manos y relajamos el cuerpo. Ahora juntamos las piernas y estiramos los brazos. Mantenemos la frente en el suelo. Colocamos las palmas a ambos lados del pecho y levantamos los hombros. Inhalamos, levantamos la barbilla y el pecho hasta la región del ombligo. Esto es Bhujangasana. Esta asana es muy efectiva para aliviar el estrés. También alivia los dolores de espalda y los problemas bronquiales.
exhalamos, apoyamos la frente en el suelo y estiramos los brazos. Estiramos las piernas. Levantamos las palmas. Apoyamos la cabeza en ellas y nos relajamos. Shalabhasana. Shalabha significa langosta. Nos tumbamos boca abajo. Juntamos las piernas. Apoyamos la barbilla en el suelo. Colocamos las manos a ambos lados del cuerpo, con las palmas hacia arriba. Inhalamos. Levantamos las piernas del suelo todo lo que podamos, sin doblar las rodillas. Estiramos los brazos y las piernas bien para facilitar la elevación del cuerpo. Permanecemos cómodos en esta postura. Esta asana ayuda a aliviar la ciática y la lumbalgia. Tonifica los músculos de la cadera. Ahora exhalamos. Bajamos las piernas al suelo. Retiramos los brazos y descansamos en el suelo. Evite esta postura si padece de una cardiopatía. Makarasana. Makara significa cocodrilo. Nos tumbamos boca abajo con los pies separados ampliamente y apuntando hacia afuera. Apoyamos la cabeza sobre las manos y nos relajamos. Esto es Makarasana. Esta asana se practica para relajarse en todas las posturas pronas. Potencia la relajación de la zona lumbar. Setu Bandhasana. Ahora pasamos a las posturas supinas. Setu Bandhasana. Setu Bandha significa formación de un puente. Juntamos las piernas y colocamos los brazos a ambos lados del cuerpo. Flexionamos las rodillas y llevamos los talones a las nalgas. Sujetamos los tobillos con firmeza. Inhalamos. Levantamos despacio las nalgas y el torso todo lo que podamos para formar un puente. Mantenemos la postura sin forzar. Esta es la posición final. Esta asana alivia la depresión y la ansiedad. Fortalece los músculos de la zona lumbar. Ahora exhalamos. Volvemos lentamente a la posición inicial y nos relajamos. Quedamos tumbados boca arriba. Cabe destacar que las mujeres en estado avanzado de gestación no deben practicar esta asana. Pavanamuktasana. Flexionamos las rodillas y llevamos los muslos al pecho. Entrecruzamos los dedos y agarramos las pantorrillas por debajo de la rodilla. Levantamos la cabeza y los hombros e intentamos tocar las rodillas con la barbilla. Esto es Pavanamuktasana. Elimina el estreñimiento. Alivia las flatulencias. Y tonifica los músculos de la espalda y los nervios raquídeos. Echamos la cabeza hacia atrás. Exhalamos. Estiramos las piernas. Y nos relajamos. Evite este ejercicio en caso de lesiones abdominales, hernia, ciática y durante el embarazo. Shavasana. Shava significa cadáver. Esta asana está destinada a la relajación completa. Nos tumbamos boca arriba con los brazos y las piernas holgadamente separados. Las palmas hacia arriba. Los ojos cerrados. Relajamos todo el cuerpo conscientemente. Tomamos conciencia de la respiración natural y dejamos que sea rítmica y lenta. Permanecemos en esta posición hasta que nos sintamos renovados y relajados. Esta asana ayuda a aliviar todo tipo de tensiones y proporciona descanso para el cuerpo y la mente. Contribuye en gran medida a paliar el estrés y sus consecuencias.
Kapalabhati. Estimula los centros respiratorios del lóbulo frontal del cerebro. Nos sentamos en cualquier postura de meditación. Cerramos los ojos y relajamos todo el cuerpo. Con una inhalación profunda, expandimos el pecho. Expulsamos el aire con contracciones fuertes de los músculos abdominales. Continuamos con exhalaciones activas e inhalaciones pasivas. A continuación, respiramos hondo. Exhalamos lentamente y nos relajamos. Esto constituye una ronda de Kapalabhati. A cada ronda debe seguirle una respiración profunda. Ahora hacemos dos rondas más. Este ejercicio purifica los senos nasales frontales y ayuda a superar trastornos tusivos. Es útil para tratar los resfriados, la rinitis, la sinusitis, el asma y las infecciones bronquiales. Evite este ejercicio si sufre problemas cardíacos, hipertensión, vértigo, migraña, derrame, hernia y úlceras gástricas. Pranayama. Nadi Sodhana o Anuloma Viloma Pranayama. Consiste en alternar la respiración entre los orificios nasales izquierdo y derecho. Nos sentamos en una postura de meditación. Mantenemos la columna vertebral recta y la cabeza erguida con los ojos cerrados. Relajamos el cuerpo con unas respiraciones profundas. Colocamos la palma izquierda en la rodilla izquierda en Jnana Mudra. La mano derecha debe estar en Nasagra Mudra. Situamos el pulgar derecho en el orificio nasal derecho. Respiramos por el orificio nasal izquierdo. A continuación cerramos el orificio izquierdo. Exhalamos por el derecho. Después, inhalamos por el orificio nasal derecho. Cerramos el orificio derecho y exhalamos por el izquierdo. Esto constituye una ronda de Nadi Sodhana o Anuloma Viloma Pranayama. Hacemos otras cinco rondas. Para los principiantes, la duración de la inhalación y de la exhalación debe ser la misma. Poco a poco, hacemos que la proporción entre inhalación y exhalación sea 1 a 2. La respiración debe ser lenta, constante y controlada. El principal objetivo de la pranayama es purificar los principales canales de energía. Esto nutre todo el cuerpo, produce sosiego y ayuda a mejorar la concentración. Aumenta la vitalidad y disminuye los niveles de estrés y ansiedad. También alivia los trastornos tusivos. Brahmari Pranayama. Brahmara significa abeja negra. Durante la exhalación de esta pranayama, el sonido producido se parece al zumbido de una abeja negra. Realizamos una inhalación profunda por los dos orificios nasales. Exhalamos lentamente, de manera controlada, produciendo un sonido grave, constante, como el zumbido de una abeja negra. Esto constituye una ronda de Brahmari.
Repetimos dos veces. Es muy relajante y se ha demostrado que contribuye a aliviar los trastornos relacionados con el estrés. Ahora hacemos Brahmari con Shanmukhi Mudra. Nos tapamos los oídos con los pulgares. Colocamos los índices sobre los ojos, los dedos medios sobre los orificios nasales y los dedos anulares y meñique sobre los labios. Abrimos la nariz e inhalamos por los dos orificios nasales. Exhalamos lentamente de manera controlada, produciendo un sonido grave como el zumbido de una abeja negra. Es una pranayama preparatoria útil para la concentración y meditación. Dhyana. Ahora nos preparamos para la dhyana. Dhyana, o meditación, es un acto de contemplación continua. Nos sentamos en cualquier postura de meditación. Mantenemos la espalda cómodamente erguida. Permanecemos en Gaña Mudra. Situamos las palmas hacia arriba sobre los muslos. Los brazos y los hombros deben estar distendidos y relajados. Los ojos permanecen cerrados y la cara ligeramente hacia arriba. No es necesario que nos concentremos. Simplemente nos centramos relajadamente en el entrecejo y somos conscientes de nuestra respiración. Dhyana hace que la mente esté tranquila y sosegada. Aumenta la concentración, la memoria, la claridad de pensamiento y la fuerza de voluntad. Rejuvenece todo el cuerpo y la mente y les proporciona un descanso adecuado. Ayuda a desarrollar emociones positivas. La meditación lleva a la realización personal. Seguimos en este estado de dhyana.
Ahora pasamos a la Sankalpa. Me comprometo a ser una persona sana, pacífica, llena de alegría y amor. Con cada una de mis acciones, me esforzaré por crear una atmósfera de paz y amor a mi alrededor. Me esfuerzo por eliminar las limitaciones de mi yo presente e incluir al mundo entero como propio. Reconozco la afinidad entre mi vida y todas las demás vidas. Reconozco la unidad de todo lo que existe. Terminamos la sesión de práctica de yoga con Shantipat, u oración universal. दुख भाग भवेत्।